Ya nos vamos de Cananea, pero otra aventura nos espera. Si no han visitado el video de Cananea, sería bueno lo hicieran. Bacuachi, que en el idioma ópata significa culebra o coruga en el agua. Ba, agua. Coa, coruga. Achi, aquí. Agua, coruga, aquí. O aquí, agua, coruga. Fue fundado en el año de 1649. Actualmente tiene 1500 habitantes y sus comisarías son Unamichi, la Cañada de la Cruz, Mututikashi y el Chaparraco. Así son sus comunidades. Si el origen de salida fuese de nuestra capital, te recomendamos que agarres la ruta del río Sonora. Por ahí tendríamos una distancia de 261 kilómetros, aproximadamente 4 horas. Pasaríamos por toda la ruta mágica y el corazón de Sonora, estos pueblos del río Sonora. El sentido de aferrarse y manifestarse en lo artesanal conlleva un sentimiento muy especial, ya que podemos sentir los elementos de la madre naturaleza directamente con nuestro cuerpo y esto nos permite ser infalibles en la hechura de nuestro producto. Todo lo que se necesita en esta fábrica es agua y tierra, pero lo más importante, pasión y definitivamente amor hacia el trabajo. No cuesta más el trabajo artesanal por el hecho de que sea 3 veces más el esfuerzo. Vale más porque el hacerlo con las manos y pies se proyecta una calidad infinita y una experiencia en nuestro hogar. Porque al ver cada ladrillo pegado en nuestra casa, recordaremos cada pisada de nuestros buenos amigos. Una vez que la tierra está bien pisada y el artesano siente el punto, pasamos a darle forma con el molde de madera, que tiene la perfección y medida del ladrillo estilo Bacuachi. Ahora, en esta fase, con las manos se le da la forma y con el corazón y la mente la fortaleza para que este ladrillo resista 100 años en tu hogar. Mi gente, aquí nos encontramos en lo que es Bacuachi, Sonora. Aquí me encuentro con mi compa de nombre, ¿cómo se llama, viejo? Carlos Fernando Soto Valdez. Carlos Fernando Soto, una persona entregada aquí al tema de hacer ladrillos. ¿Ladrillo qué le llaman a este? Pues ladrillo, ladrillo nomás. Ladrillo aquí, ladrillo Bacuachi. Y me dice mi compa que tiene de generación en generación este empleo, ¿no, viejo? Sí, ya tiene. Aquí usted nació siendo ladrillero y se dedica ahorita a hacer ladrillero todos los días. Y vemos los aspectos muy padres, viejo, que con los pies le entra y todo el tema. Sí, no, es que está mejor así con los pies. Es el estilo. Es el estilo. Sí. Oh, excelente. Pues mire, nosotros andamos en todo el estado de Sonora tratando de mostrarle aquí a la gente que nos ve que en cada lugar, compa, que en cada espacio tienen su librito para la doma del caballo, para sembrar. Y aquí pues en Bacuachi nos damos cuenta que uno de los orgullos es hacer ladrillos con el librito y con el manual que ustedes manejan aquí. No sé si me quiera comentar algo ahí, viejo, a la cámara. No, pues todo bien. No, pues aquí echándole ganas. Aquí para que la gente, para que se dé cuenta lo que hacemos aquí en Bacuachi, lo que tenemos aquí. Así es, y cómo se gana la vida uno. ¿Por qué? Porque miren, hay muchos pretextos que podemos decir nosotros. Oye, pues ¿sabes qué? Mira, no hay trabajo, no hay empleo, no hay oportunidades. Y aquí no hubo pretextos. Hasta de la tierra se puede mostrar que podemos hacer cosas de grandes. Que aquí se puede hacer la base para construir una casa. Y en esa casa
que se proyecte la esperanza y la ilusión de las personas que aquí se levantan día con día para construir estos ladrillos. Yo creo que hay más pretextos y la persona que pone pretextos no ve las oportunidades que se puede lograr, porque mientras tengas la venda esa que te ciega, viejo, y que no hay mañana, pues no va a haber mañana. Pues sí, no hay nada. ¿Me entiendes? Y aquí ustedes nos dan un claro y gran ejemplo que los pretextos no existen, viejo. Así nomás. Pues ánimo, mi raza. Saludos a toda la gente de Bacochi y a toda la gente que está viendo este video. Ánimo, mi raza. Puro Sonora y puro para adelante, puro positivismo, hombre. ¡Ya! ¡Puro Bacochi! ¡Puro Bacochi! ¡Puro Bacochi! ¡Ánimo, mi raza! ¡Ánimo! Bienvenidos a la Tierra del Ajo. Para llegar a este punto donde se ven los chorizos de ajo, tuvieron que pasar 8 meses. El cultivo se planta en septiembre y se cosecha a finales de abril y principios de mayo. Algunos datos interesantes son que una hectárea de ajo produce aproximadamente 9 toneladas y la inversión de semilla es aproximadamente de los 1.100 a los 1.300 kilogramos de semilla. De las historias que inspiran, de los ciudadanos que son héroe sin capa, les presentamos a Juan Granillo, un carpintero de Bacoachi, Sonora. ¡Uy, raza! Aquí andamos en la tierra del ajo, en la tierra de lo duro, en la tierra del ladrillo, en la tierra de gente que se dedica también a la carpintería. Y qué bárbaro, qué chulada contar con alguien que te pueda mandar a hacer los muebles a tu medida. Espectacular el tallercito. Miren, también tenemos aquí las paredes de ladrillo. Y adivinen qué, este ladrillo está hecho en Bacoachi, mi raza. Ahí les va la información. Pues miren, mi gente, aquí les vamos a presentar al carpintero de la región de Bacoachi, Sonora. Carpintero y vaquero y bueno, de todo un poco, compa, ¿no? Sí, un poquito. ¿Usted fue a estudiar a Morelia a qué fue a estudiar? ¿Qué estudió allá? Carpintería. Carpintería. Al 100. Yo fui, me aventé 4 cursos de carpintería para eso, para venir a enseñarle a mi gente aquí a este pueblo. Ok. Con todo el favor de Dios, mira, ya tengo muchas personas que todas son mujeres, sí, a las que les he enseñado yo este humilde oficio. Sí. Pero es lo que quiero para el día mañana pasado, quiero poner aquí, ojalá que se pueda y gobernación me ayude a poner una para que todas las mujeres trabajen. Sí. Como maquilladora o algo así. Ok. Sí, porque yo no puedo darle. ¿Qué le pasó a usted? Embolia. ¿Le pegó? ¿Hace cuánto? Sí, 5 años. Hace 5 años. ¿Y antes de los 5 años también se dedicaba a la vaquería o...? Sí, yo fui vaquero. Sí. Y carpintero y contador y todo. Lo que se pusiera enfrente. Sí. Y dice que todavía agarra ganado bronco ahorita. Sí. Todavía puedo. ¿Eh? Se sube, sí, y va y campea, sí, no, y sí, lo ve la, sí, gente para la vaquería. No, puedo hacerlo. Qué bueno. Puedo hacerlo. Entonces, por eso le digo. Pero ya no lo hago por la cuestión de que hay que ser consciente. Claro. De que un caballo se puede caer conmigo y me golpea y me queda la otra mano que me queda. ¿Con qué me voy a peinar? Así es. Entonces, mejor, mira, estoy haciendo algo para
quiero dejarle un legado a mi gente de aquí de mi pueblo. De Vacuache, Sonora. De Vacuache. Pues ahí está, mi gente. Ojalá y este mensaje llegue a los hogares que tienen que llegar. Y si se está llegando a ti, es por una razón. Póngase a accionar, mi raza. Saludos desde Vacuache, Sonora, la tierra del ajo, de la gente humilde y de la gente echada para adelante. Gracias. Ahí estamos. Ánimo, mi raza. Mi gente, aquí vengo con la máxima autoridad, nuestro presidente municipal de aquí, de Vacuache, Sonora. ¿Cómo se encuentra, presidente? Pues muy bien, muy agradecido por estar aquí con nosotros, echándonos la vuelta, visitando el pueblo, dándose cuenta de nuestra cultura, de nuestro trabajo que desempeñamos en nuestro municipio. Y se lo agradecemos de antemano que le dé publicidad a nuestro pueblo aquí, que se den cuenta de la cultura, de los trabajos que realizamos, cómo trabajamos, cómo subsistimos, en qué forma estamos elaborando nuestro trabajo día a día. Estamos luchando por mejorarlo con las autoridades, por supuesto, que estamos tocando puertas día a día y no nos cansamos. Vamos a seguir adelante para mejorar nuestro municipio y tenerlo en un nivel mucho mejor de lo que lo tenemos. Es la chamba del presidente municipal, abogar por su gente. Fíjense que hoy andamos aquí en Vacuache porque quisimos conocer pues a fondo qué es lo que mueve Vacuache. Una de las cosas ya vimos es el ajo, otra de las cosas es las ladrilleras. Bonita, bonito trabajo hacen. Y pues es bien importante para los sonorenses, yo creo, saber que en Vacuache los espera gente amena, contenta, bailadora, bueno, lo que se encuentran en los pueblos, presidente. Así es. De hecho, pues para mañana tenemos el festejo de 10 de mayo. ¿Sí? Tendrán su música, su cena y los invitamos. Es para todos. No es, es para las madres, pero pueden invitar a su familia. Así es. Para que tengan el convivio en familia. Y están invitados, por supuesto, ustedes también. Pues vamos a ver si nos quedamos al festejo. Ahí va a ver la gente si ve un video bailando o no. Ándale. ¿Y ahorita cómo, para dónde venimos? Ahorita nos vamos a arrimar, vamos a ir con doña Azucena. ¿Azucena? A Azucena, la famosa Azucena de los duros de aquí de Vacuache. Vamos a ir a tocarle la puerta ahí para que nos invite unos duritos, para que no se vayan con las ganas de probar los duros de aquí de Vacuache y de doña Azucena. Ándale, pues. Ya mero llegamos, en un momentito estamos ahí. Perfecto, no, hombre, qué chulada, qué recorrer las calles, un pueblo tranquilo, un pueblo ameno, un pueblo como todos los pueblos de Sonora, presidente. Así es. Y le agradecemos bonito, mucho. Muy bonitos pueblos y hay que luchar por tenerlos todo el tiempo mejor, que ese es el propósito de nosotros como alcaldes. Ándele, pues. Aquí vamos a llegar con doña Azucena y los invitamos. Aquí lo esperamos. Vamos a traernos unos duros. Así es. Quien conoce Vacuache, conoce a Azucena. Sí, la Azucena de los duros. Ella se ha convertido en un ícono gastronómico y tal vez su tenacidad, perseverancia y buena actitud la han llevado a ser la estrella de los duros. Si no los ha probado, los tiene que probar. Aquí venimos a comprarle unos duritos. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues también aquí andamos, aquí andan esta gente de Hermosillo dándole promoción a sus duros. Y nosotros como alcaldes pues venimos acompañándolos y darla a conocer, que eso es lo importante. Y vamos a ver cuántas bolsitas necesitan esta gente para que se den cuenta de la clase de duros que vende usted aquí. Está bueno. Mira, Alejandro, aquí te traemos unos duritos de doña Azucena para que no se quede con las ganas. A ver, dicen que ojalá. Mira. Muy sabrosos los duros de doña Azucena. Qué bueno que les tocó venir a probarlos, a convivir aquí con nosotros. Aquí estamos en el río de Vacuache, contemplando aquí lo que es la área del río, enseñándole a nuestro compañero Alejandro. ¿Ahí? ¿Dónde viene y convive todo el municipio de Tucson, Cananea, Naco, Agua Prieta, Queda, Arispe? Vienen y hacen sus convivios aquí en nuestro río, en nuestro municipio. Y pues aquí estamos a la orden y los esperamos con los brazos abiertos. La única recomendación que tenemos
la limpieza. Hey. Que nos apoyen a tener limpio nuestro municipio. Aquí todo el mundo es bien recibido. Oye, pues mire, qué cosa tan sabrosa esta de que algo tan sencillo como los Doritos estos sea tan famosa su cena, ¿no? Así es. Y dice que aquí también se pone a vender los fines de semana. Aquí se vienen y se parquean y ellos venden, ya toda la gente los conoce, vienen y le compran. Viven dos, tres gentes de su comercio. Sí. Que ya los conocen, van y los buscan a su casa, van y compran especialmente sus duros allá con su salsa. Así es. De chiquito nosotros los comíamos ahí. Está que guato, mona. Cuando venga a Bacuachi, no se le olvide ya ponernos duros a su cena. Saludar al presidente. Yes. Y ven y se tira un clavado aquí al río de Bacuachi, Sonora. ¡Ánimo, mi raza! Agradecemos a todas las personas que colaboraron en este video. Muy especial el agradecimiento a todas las personas que permitieron que se grabasen sus artesanías, sus acciones, su agricultura y sobre todo el pueblo. Gracias a las autoridades municipales por permitir esta producción. Y sobre todo, gracias totales a ustedes que nos ven desde cualquier rincón del mundo. Esto fue Bacuachi Sonora. Y en el próximo capítulo de esta serie denominada Sonora, veremos el municipio de Aconchi, específicamente sus aguas termales y algo más. ¡Ánimo, mi raza! ¡Puro Sonora! ¡Yay!